Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a Cose con Marge. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo patronar este vestido con corte princesa y con un volante lateral. Es un vestido muy sencillo a la par que elegante, espero que os guste. Para realizarlo necesitaréis de 1,5 m a 2 metros de tela de doble de ancho. Los tipos de tela son muy diversos dependiendo de qué época del año lo vayáis a usar. Podéis emplear desde una lana fría o franela si lo vais a llevar en invierno, hasta seda, raso, rayón o crepe si es para el verano. Para el forro necesitaréis la misma cantidad y para la cremallera que debéis poner en la espalda la medida será de 56 centímetros. Y ahora vamos a pasar a patronar el modelo. Para comenzar necesitamos dos patrones, el de espalda y el delantero. Estos patrones tienen que estar hechos dobles. Mirad, por una cara y por la otra, ¿vale? Entonces os recomiendo que dobléis el papel a la mitad, hagáis el trazado y luego después con la ruleta paséis por encima, deis la vuelta al papel y por el otro lado, pues veis, paséis las líneas que se han descrito con la ruleta. Bueno, dicho esto, os voy a enseñar el dibujo del modelo que vamos a hacer. Vamos a empezar por el delantero. Mira. Y para el delantero, yo lo que voy a hacer va a ser bajar un centímetro del escote y de la parte del hombro 5 centímetros. Y ahora vamos a hacer el trazado del escote. Una vez tengáis el trazado del escote, rebajamos de la parte del hombro 2 centímetros. Y lo vamos a unir con la sisa. Una vez tenemos hechas estas dos transformaciones, mirad, lo podríamos haber hecho por este lado, que es en realidad por donde se hace, pero es que da igual, se puede hacer indistintamente. Vamos a repasar con la ruleta los trazados que hemos hecho para pasarlo al otro lado. Bueno, ya sabéis, y si no os lo explico, que cuando hacemos modelos que son asimétricos necesitamos tener patrones dobles. Una vez ya pasado por este lado, lo dibujamos también. Mirad, y antes de seguir con la transformación, yo lo que voy a hacer va a ser traspasar estas dos transformaciones que hemos hecho a la espalda. Y ya pues nos podemos olvidar un poquito de lo demás. Mira, señalizamos y señalizamos. Hacemos las transformaciones de la espalda. Y aquí le bajamos también un centímetro.
y pasamos con la ruleta. Y ya podemos seguir con la transformación del patrón delantero. Bueno, mira, yo ahora lo que voy a hacer va a ser ya cortar el escote, porque como ya tengo en el otro lado pasado, pues el escote ya lo corto. Y el hombro también. Mira, ahora lo que voy a hacer va a ser, mira, ves esta línea que baja de arriba abajo, tanto en un lado como en el otro, porque aunque aquí la vamos a bajar nada más que aquí, de momento vamos a hacer esa línea que va desde el hombro hasta el bajo del vestido. Entonces yo la voy a situar como a centímetro y medio de la sisa. Ahí. Desde ahí, mira, la voy a bajar. Donde comienza la línea, el punto donde se juntan la pinza del pecho y la entalladura. Si os dais cuenta, esta línea la estoy haciendo un pelín, un poquito, un poquito con forma, que no quiero que sea totalmente recta. Cada vez que hacemos una transformación nueva, vamos a pasarlo por la ruleta para que no se nos vayan perdiendo el trabajo que vamos haciendo. Ahí. Mirad, ahora lo que vamos a hacer es la pinza de entalladura, la parte de abajo, yo la voy a cortar porque es muy larga, ¿vale? Entonces la voy a dejar a 9 centímetros aquí. Entonces uno ese punto con... el punto de la cintura. Pues señalo también, señalizo. Y ahora lo que voy a hacer va a ser dar el largo. Mira, yo no le voy a dar el largo total. Este vestido pues debiera de tener, no es muy largo, es como por encima de, la rodilla. Pues debiera de darle un largo de 50 centímetros. Pero fijaros, ¿veis? Es muy largo. Yo lo voy a dejar un poquito más corto, pues por aquello de que quepa bien dentro de, del encuadre de la cámara y ser más cómodo. Pero bueno, os tomáis la medida hasta por encima de la rodilla y la medida que, le deis está bien. Yo lo voy a dejar aquí.
esta medida del grueso, del alto de cadera al grueso, la voy a transportar aquí. Bueno, y ahora mirad, voy a bajar desde el punto donde hemos terminado la pinza de entalladura una línea hasta abajo, ¿vale? Y me voy a, es una línea perpendicular a la línea del alto de cadera, a la línea de abajo y a la línea del contorno de cintura, de la cintura, ¿vale? Entonces lo que hago es, sirviéndome escuadro con la con el cartabón o con la escuadra, y hago la línea. Como hemos hecho antes, pues de igual manera pasamos con la rodadera. Y ahora ya, pues voy a terminar de hacer el contorno de nuestro vestido. Mirad, y ahora ya así tal cual, ya tenemos las líneas principales que nos van a servir para hacer la transformación de nuestro vestido. Las voy a pasar con rojo para que las veáis. Por aquí es por donde van a ir los cortes. ¿Veis? Estas van a ser. Y ahora lo que ya voy a hacer va a ser, ¿veis? Desdoblar. Por eso os digo que voy a cortar un poquito para que no se vea tan grande. Ya voy a cortar por donde va el bajo. Voy a cortar por donde va a ir ya la escotadura de la sisa. No corto del todo, porque ahora lo que es la pinza yo la voy a suprimir. La voy a dejar, voy a subir esta parte hacia arriba. Y como aquí va a llevar el corte, la pinza va a quedar suprimida. Queda lo que es el corte princesa. Entonces aquí lo tenemos que hacer en los dos lados. Tanto en un lado como con el otro. Para ello, pues mirad, voy a cortar por aquí de momento. Y cortamos por esta línea. Ahora bajamos así y vamos a suprimir la pinza. Vamos a dar así un poquito más de escotadura. Muy poquito, ¿eh?
En este lado tenemos que hacer igual. Y ahora ya, pues, si queremos, hacemos el redondeo por esta parte. Vale, vamos a hacerlo, vamos a redondear primero. Y luego ya, si tenemos que ajustar, ajustamos. Voy a empezar ya a cortar por aquí. Ahora doblamos y comprobamos, pues, que esté por igual. Y ya está, de igualado. A 10 centímetros del bajo vamos a hacer una línea. Y a otros 10 centímetros vamos a hacer una línea por encima de lo que es el alto de cadera. Mirad, como esta línea me está quedando por encima de donde termina la pinza de entalladura, pues va a quedar feo, ¿vale? Entonces, o bien tenéis que hacer la pinza de entalladura más cortita, o lo que podéis hacer es, en vez de hacerlo a 10 centímetros, pues lo hacéis a donde os quede, ¿veis? La pinza de entalladura. Hacéis ahí una línea paralela, tanto a lo que es la línea de la cintura y la línea del alto de cadera, y ya está. Y así se soluciona el efecto óptico que luego va a hacer, pues, que no se vea bien. Entonces, ¿veis? La voy a marcar, porque por aquí es por donde vamos a cortar las piezas. Entonces, ya teniendo esto, ya lo único que nos queda es hacer la transformación del volante que lleva en el bajo. Y yo esta transformación la voy a dejar para después. Voy a cortar las piezas para que me resulte más cómodo a la hora de trabajar. Entonces, aquí vamos a cortar de arriba abajo. Y este es el costado delantero número 1. Lo vamos a ir numerando para que luego las piezas no se nos pierdan y no tengamos problemas. Entonces, aquí lo que podéis hacer es así, dos marcas, para saber que luego después esta pieza con esta pieza va unida. Entonces, ponemos costado delantero 1. Mirad, si queréis, lo que vamos a hacer es, para que luego no se nos vayan perdiendo las piezas en sí, yo lo voy a dejar esto así de momento, ¿vale? Porque mirad, tenemos que hacer las mismas transformaciones en este lado. Entonces, a 1,5 centímetros vamos a tener que hacer también la marca en la espalda. Yo la voy a dejar ya hecha. Ahí. Tendremos que dar el largo. Bueno, vamos a hacer primero... Voy a hacer primero lo que es las piezas del delantero, porque si no va a ser
más lío hacerlo de esta manera. Aquí tenemos que cortarla, que ya se me olvidaba, y son dos piezas. Entonces ponemos también costado delantero 1. Y las vamos a ir sujetando con alfileritos para que no se nos pierda. Y ahora, con esta pieza la vamos a hacer al contrario. En vez de cortarlo desde abajo, la vamos a cortar desde arriba. Para no despistarnos. Porque mirad, cuando llegamos aquí, en vez de seguir hasta abajo, vamos a cortar por aquí. Y este costado, veis, a diferencia del otro, viene totalmente entero. Costado delantero 2. Y ahora mirad, este cuadradito que tenemos aquí es donde viene el volante. Entonces lo que vamos a hacer dos rayitas así para saber dónde está la continuidad. Lo vamos a separar. Mirad, y aquí donde junta también. Vamos a hacer ahí. Para saber que ahí se junta. Mirad, la parte de la pinza no la habíamos quitado, así que la vamos a suprimir. Para que no nos confundamos luego a la hora de cortar y vayamos a cortar con este trozo de tela que nos sobra. Vamos a dejar esto un momento aquí apartado. Y ahora lo que vamos a hacer, mirad, va a ser el volantito que cae, ¿vale? ¿Veis este volante que cae por aquí? Esta pieza es este trocito de aquí. Ya sabéis que yo reciclo papel para hacer mis patrones. Mira, yo ahora lo que voy a hacer va a ser que voy a dividir este sector de papel. Voy a ver si lo puedo dividir en... Sí, lo voy a dividir en 5 partes. Como mide 15 centímetros, pues cada 3 centímetros, ¿veis?, le voy a hacer una marca. Aproximadamente, ¿vale? Tampoco hace falta que seáis exactas, exactas. Hacemos unas líneas más o menos paralelas. Que lo voy a pegar y le voy a dar ya el largo que quiero que tenga. ¿Os habéis dado cuenta de que por aquí, por esta zona de aquí, o sea, la zona del costado es más larga que por la zona de donde va pegada a la otra parte del vestido? Entonces, mejor hacemos esto ya desde un principio. Y ahora, cuando ya vayamos haciendo el volante, pues nos va a quedar mejor. Entonces yo le voy a dar un largo de otros 10 centímetros, o sea, va a tener 20. Entonces lo prolongo y lo prolongo. ¿Ves? Hacemos como una especie de triangulito en esta parte de aquí y prolongamos las líneas que hemos hecho cada 3 centímetros. Y ahora ya recorto
ahora ya sí, ¿veis? Lo voy a situar. Si podéis valeros de una línea que tenga recta el periódico, si lo vais a hacer con papel de periódico, pues mejor. Si no, si lo vais a hacer con papel craft, pues hacéis una línea que os sobre un poquito, porque luego esta parte de aquí la vamos a tener que unir al patrón que ya tenemos hecho. Entonces yo ahora lo que voy a hacer va a ser ir separando. Empezamos por el sector, veis que está señalizado. Y lo pegamos con papel. Bueno, mira. Y ahora voy a recortar el siguiente sector. Y este sector le voy a poner una separación de 3 centímetros. Entre sector y sector le voy a dar 3 centímetros. Entonces hago ahí una línea. Y mira, junto donde estaban unidos la parte de arriba. Y voy a separar de la parte de abajo. Para darle lo que es la forma a nuestro volante. Entonces, la parte de arriba va a coincidir con el corte que tenemos en nuestro patrón y el vuelo lo va a tener en la parte de abajo. Esta es una manera de hacer volantes. Ahora aquí vamos a dar otros 3 centímetros. Y cortamos el siguiente sector. Hacemos lo mismo, unimos de la parte de arriba y separamos hasta hacer coincidir con la señal que hemos hecho en la parte de abajo. Con el siguiente sector hacemos lo mismo. Y por último, el último sector, de igual manera. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser redondear. A ver si podemos hacerlo con la regla. Y ahora ya lo que vamos a hacer va a ser cortar.
Voy a dejar, veis, un poquito de papel para luego unir al patrón. Y mirad, para no tener que andar repitiendo este mismo trabajo, yo lo que voy a hacer va a ser doblar así hacia adentro, coger otro papel y lo que voy a hacer va a ser duplicar. Duplicar o replicar este patrón para ponerlo luego después en la parte de la espalda. Un papelito, sujetamos con unos alfileres y vamos a duplicar nuestro patrón. Recortamos y así ya tenemos nuestro patrón listo o nuestra pieza de patrón listo para incluir luego en la espalda. ¿Veis? Dejamos también ese trocito para luego después pegar. Y ahora ya, pues, lo que vamos a hacer va a ser incluir nuestro patrón, ¿veis? Y así ya tenemos nuestras piezas de patrón delantero terminado. Este va aquí, esta pieza va aquí, ¿veis? Unida aquí y aquí va cosida. Y esta va desde aquí hasta abajo. Y este va unido, ¿veis? Desde el hombro hasta donde comienza la pinza de pecho, baja por aquí, ya cuando llegamos aquí, ¿veis? Esta pieza tiene que unir aquí con esta otra, ¿vale? Y este, ¿veis? Es el volante que le podéis dar más o menos vuelo. Yo le he dado una separación de 3 centímetros, le podéis dar 5, le podéis dar 7, los centímetros que vosotros queráis. Dependiendo de la tela que tengáis, pues así le vais a poder. Bueno, y estos son los patrones del delantero. Ahora vamos a hacer lo mismo con la espalda. Vamos a darle primero el largo. A 9 centímetros le vamos a dar la pinza. Yo ya voy a cortar por aquí.
observar que estamos haciendo lo mismo que hemos hecho con el patrón del delantero. Aquí lo único, como no tiene pinza de pecho, nos vamos a ahorrar el trabajo de tener que reducirla. Pero por lo demás estamos haciendo lo mismo. ¿Veis? Tenemos la misma transformación duplicada. Ahora, ¿qué pasa? Pues que esta pieza de aquí, la pieza del costado, ¿veis? En el delantero la hicimos en este lado, en la espalda la vamos a tener que hacer en este otro, ¿vale? Entonces vamos a marcar aquí los 10 centímetros. Espera, a ver si lo he hecho bien. He marcado a 9. Y aquí acordaos que unimos donde terminaba la pinza, ¿veis? La pinza de entalladura, pues ahí es donde le vamos a dar el corte. Aquí. Hacemos, ¿veis? Las señales para que nos coincidan. Y ya lo único que tenemos que hacer es cortar. Aquí cortábamos a partir de abajo. Vamos a cortar primero los costados. Bueno, antes de seguir cortando, pues os voy a decir que este indudablemente es un vestido entallado, que si no queréis que os marque mucho, pues por aquello de que no todas tenemos un cuerpo 10 como para poder ir marcando, pues os podéis dar de margen de costuras un poquito y ya está. A vuestro gusto. Bueno, vamos a hacer coincidir los costados, ¿vale? Para ver, ¿veis? ¿Os dais cuenta? De que al haber rebajado de aquí, vamos a tener que rebajar también de este otro lado. Voy a comprobar con este, que es el que va cortado, para que coincida. Tenemos que darle un poquito de rebaje porque va más escotadito. Mira, si lo cortamos así, salen los dos iguales. Ya está. ¿Veis? Ya tenemos dado ese rebaje que necesitábamos. Bueno, y ahora seguimos cortando. Vamos a poner costado, espalda 1, costado, espalda 1 y cortamos. Unidas, ¿veis? Por el corte. Y lo voy a dejar ahí apartado. Mirad, la espalda va a ir cortada al centro, porque va a llevar la cremallera. Hemos dicho que iba a ser de unos 56 centímetros. Entonces va a llegar hasta por debajo
de lo que es el alto de cadera, para que el vestido nos entre sin dificultad. Entonces yo esto luego al final lo voy a cortar y voy a añadir una piececita aquí abajo, un rectángulo. Lo voy a dibujar aquí. Vamos a poner un rectángulo. A las dos piezas, una mirando hacia un lado y la otra mirando hacia el otro. ¿Por qué? Pues porque como es un vestido ligeramente entallado, aunque lleva el vuelecito de la parte de aquí, pues para que nos resulte más cómodo, aunque yo creo que con el vuelo no haría falta, pero por si acaso yo le voy a añadir una abertura. Las aberturitas que dejamos en la parte de atrás de las faldas estrechas, pues yo se lo voy a incluir para que la que queráis hacerlo y lo queráis incluir, pues para cuando os sentáis, para andar de manera cómoda. Eso luego lo vamos a incluir ya a lo último. De momento seguimos cortando nuestras piezas. Entonces, esta pieza va a venir entera hasta aquí. Y ahí es donde vamos a incluir, pues, nuestro... Lo voy a incluir ya. ¿Veis? Esto va aquí. Incluir. Es el volante. Entonces ya lo vamos a pegar al final. Sigo sin espacio suficiente para que entre el patrón entero. Ya está. Y ahora ya sí. Ya, mira, corto por aquí. Porque ya sabéis que el volante pertenece a la pieza central y corto ya hacia arriba. El costado 2. Y ya tenemos prácticamente terminado nuestro patrón. Lo único que queda, pues es partir a la mitad aquí. Vamos a tener que hacer lo mismo con los costados, pero bueno, no hace falta. Este es el centro de espalda, centro espalda 1 y centro de espalda 2. Vamos a cortar hasta abajo. Ya sabéis, pues a esta altura aproximadamente, hasta donde os llegue lo que es la abierto con la cremallera, y luego a partir de aquí pues va a ir cosido. Quienes no queráis poner la piecita que vamos a poner ahora aquí para el tema de la abertura, pues no la ponéis. Hasta abajo coséis. La que no, pues tenéis que incluir la pieza que os estoy diciendo. Y ahora lo voy a hacer sobre papel. Lo voy a hacer con papel doble. Y así saco la pieza ya doble para ponerla tanto en un patrón como en el otro. A ver cómo lo hago.
La voy a hacer así ya y ya la dejo pegada. Ahora mido para deciros aproximadamente cuánto mide la pieza. Pues unos 10 centímetros por 3. Vamos a cortar aquí, que ha quedado un poquito. Y así tenemos, ¿veis? Un lado, un centro, y ahora vamos a poner el otro. Acordaos cuando cortéis que todas estas piezas no se cortan dobles, ¿eh? Al ser un vestido asimétrico, las piezas se cortan en sencillo, o sea, cada patrón es una pieza. Así, ya está. ¿Vale? Esta es una pieza. Esta es una pieza, esta es otra pieza. Vamos a hacer el recuento de cuántas piezas tenemos. A ver, del centro, de la espalda tenemos los dos centros, el costado 2, que viene aquí. Y los dos costados número 1, que uno va aquí y otro va aquí. Entonces, en la espalda tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 5 piezas. 5 piezas. Espalda. Y se cortan todas por 1. O sea, con la tela nada de doble, la tela sencillo. Tanto si vais a forrarlo como si no, el forro se va a cortar igual. Y ahora de delantero tenemos que tener otras tantas. De delantero la pieza central, ¿veis? Que esta no va cortada. Esta va cortada tal cual, ¿la veis? Los costados. Y son 1, 2, 3 y 4. La espalda va cortada a la mitad y son 5 piezas. Pero el delantero no, el delantero va tal cual, lo veis, ¿vale? Y bueno, amigos y amigas, llega el momento de despedirse. Pero no sin antes deciros que si os ha gustado mi vídeo, me dejéis vuestros likes. Aprovechad si aún no os habéis suscrito
Para hacerlo y activad la campana para que YouTube os avise cada vez que subo un vídeo tutorial nuevo. Un beso y un abrazo muy fuerte para todas y todos y chao, chao.